Hola amigos de Pulso, yo soy Nina Rodríguez y hoy vengo a decirles 5 cosas que hacen que una mujer sea heroína. Unos buenos tacones. Yo creo que los tacones nos empoderan, nos hacen tener una postura diferente. No tienen que ser tacón delgadito, pueden ser unas buenas botas, pueden ser rockeras. Creo que hay que encontrarle el tacón en cada estilo. A mí me encantan los jeans de talle alto, porque marcan la cintura y hacen ver las piernas mucho más largas para dar pasos fuertes. Un labial rojo es como un statement femenino que lleva muchos años y tú puedes estar sin nada de maquillaje, pero si te pones la boca roja es como un punto de atención y como que te sientes empoderada. Es una chaqueta de cuero. Creo que el rock and roll marcó mucho ese empoderamiento femenino y hoy por hoy es como que tú te pones una chaqueta de cuero y dices, bueno, contra el mundo. Yo creo que en la feminidad el empoderamiento también está en lo que no se ve. Entonces, ropa interior de encaje, cómo sentirte sexy en lo que llevas por dentro, creo que es un detallito que podemos tener las mujeres sin necesidad de mostrarlo todo, porque creo que la sensualidad y la feminidad también está en dejar a la imaginación muchas cosas, pero sí sentirnos muy lindas y muy sensuales y saber que vamos a dominar el mundo. Esos son mis 5 objetos para ser heroína.